Ahora sí, saludos, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la previa de este encuentro que se va a disputar en el día de hoy a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Ya sabéis que la previa la estaremos haciendo nosotros también en la radio, en Radio Unión y en efesista radio, a partir de las 6 más o menos, un poquito antes incluso, 6 menos 5 aproximadamente, de este partido entre el Cartagena y la Real Sociedad de B. Viene Xavi Alonso, viene el equipo del SANSE a la ciudad portuaria. Y creo que va a ser un partido muy chulo. Ya os estoy saludando por ahí por el chat. Estamos ya en directo para todos vosotros. Y vamos a esperar un poquito para contar todo lo que tenemos por aquí preparado para el partido. Así que bueno. Hola Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, vamos a esperar a que entren unos poquitos más. Y así poder estar todos y hablar un poquito de este partido. Que a mí, la verdad me parece interesante. ¿eh? Es un momento de la temporada inicial. Evidentemente el virus FIFA condiciona mucho a la Real Sociedad Y ahora vamos a hablar un poco de, de eso De todo lo que pasa en ¿no? este encuentro Así que ¿Qué tal Kike? ¿Cómo estás? Espero que, que bien ¿Qué sensaciones tienes de cara al partido de hoy? Espero que, que sean buenas Y estamos avisando por aquí a la gente A ver Estamos ya en directo, muy bien Recordad, recordad Que hoy eh, No hay y es algo importante no hay horarios de entrada es decir podéis entrar a la hora que queráis al campo porque ya se acabaron esas restricciones por parte de, de la liga espero que poco a poco pues vaya volviendo toda la normalidad que por fin podamos tener nuestros carnés físicos y que ya pues tengamos que dejar de pagar ¿eh? ese 0,96 que evidentemente pues fastidia bastante a todos los que ya ha pagado a todo aquel que ya haya pagado su abono en fin eh... Poquito a poquito es, os espero aquí, es verdad que hemos avisado con muy poquito tiempo, pero ya estamos en directo para contar lo que decíamos, ¿no? Esa previa del encuentro que se va a disputar esta tarde entre el Cartagena y la Real B. Podemos repasar algún datito. Ya que te tengo aquí a que conmigo, de momento somos poquitos, pero bueno, estás ahí, Kike, que nunca nos fallas. Eh, os digo, el Cartagena que ocupa la decimoquinta plaza. No olvidáis, no eh, seguro, la victoria de la semana pasada en Zaragoza, 0 goles a uno. la primera vez que el Cartagena ganaba en la Romareda en su historia, que no es ninguna tontería. La Real Sociedad, por su parte, ¿pueden entrar los que no tienen abono? Aquí? que sí, sí que pueden entrar los que no tienen abono. De hecho, eh, ha sacado el Cartagena 1700 entradas aproximadamente esta mañana, bueno, en el día de ayer, perdón, a la venta para todos los que no se han abonado, así que con los mismos precios que la semana pasada, o sea que cualquiera que no se ha abonado. Evidentemente también puede entrar al partido. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos repasando aquí, como decimos, la previa de ese partido entre el Cartagena y la Real Sociedad. B. Decíamos el Cartagena décimo quinto con tres puntitos, los que logró la semana pasada contra el Zaragoza y la Real Sociedad B que es décimo, décimo clasificado eh, con esos tres puntos que logró ganándole al al Alavés. Eh... Con esos tres puntitos, Real Sociedad 1 Leganés. A la vez, no, perdón, Al Leganés, Real Sociedad 1 Leganés 0. Eh, vale, Guille. Encantado, Guille. Pensaba que, que eras Quique por lo de Kigon. Pues Guille. Muy bien, Guille. Pues me apunto ya a tu nombre para, para no olvidarme y no equivocarme más. Decía la Real Sociedad B que le ganó al Leganés en la primera jornada. Un gol a cero. Marcó Carri Caburu, el Pichichi, bueno, el único goleador de la Real Sociedad en esta temporada 2021-2022. Y también empataron a cero en el partido. Contra el Lugo, en el ancho carro, 0-0. Y mismo resultado en el encuentro contra el Fuenlabrada. Real Sociedad B, 0. Fuenlabrada, 0. Y yo creo que solo lo han pasado mal en algún rato, quizá, contra el Lugo, en el ancho carro. Porque contra el Fuenlabrada, para mí, fueron claramente superiores. Y contra el Leganés, yo creo que también mostraron un muy buen nivel el equipo de, de Xavi Alonso. Un conjunto que ascendió el año pasado al ganar al sorprendente Algeciras también en la última eliminatoria por el ascenso. Y, y es evidente que va a ser... Va a ser un, un día muy, muy interesante. Eh, gracias eh, por tus piropos, evidentemente, Joaquín. Y, Ralma Alba, vamos a hablar de las bajas para el partido. Es una de las cosas que tenía por aquí apuntadas. Fíjate, en el caso del Cartagena, eh, evidentemente, Nacho Gil lo va a ser. Se operó del hombro derecho en el día de ayer, si no me equivoco. Tres, cuatro meses de baja, según el parte médico del club. A Luna le quedan aún... 12, 14 días para volver a estar en dinámica del primer equipo. Por tanto, ese puesto, yo creo que lo lógico es que lo ocupe de la bella y más habiendo aparecido en el cartel y con la trascendencia que tiene para él un encuentro contra la Real Sociedad. Y luego Pablo de Blasis que está recuperándose ya en la fase final a punto de terminar su eh, recuperación. O Kazaki que llegó en el día de ayer de madrugada y lógicamente no ha podido ser todavía, eh, no va a ser eh, lógicamente un futbolista eh, del eh, titular en el día de hoy. Y Mohamed Dauda. Estaba pues con dos o tres papelitos a punto de, de ser formalizada su inscripción. Sí, qué rida, hasta por la mañana. Pero es que nos apetece hacer la previa, porque eh, os lo debemos. No hemos tenido tertulia esta semana. La semana que viene creemos que vamos a hacer algo chulo, pero necesitamos antes eh, la previa, ¿no? Para el partido de esta tarde. Más cositas. Eh, Joaquín, hola Dani, ¿qué tipo de partido piensas que nos vamos a encontrar esta tarde? Un saludo, gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Pues gracias a ti por estar ahí al otro lado. Y del partido que vamos a, a tener esta tarde, voy a hablar prácticamente ya. De hecho, creo que vamos a hacer un análisis bastante desgranado. ¿eh? He estado esta mañana echándole un vistacito a, a datos, estadísticas, he estado revisando algún, algunos, eh, bueno, algunos minutos de los partidos de La Real. Y creo que, que es interesante lo que podemos de lo que podemos hablar, gracias piñara por seguirnos desde Tenerife, gracias Cristian por estar por ahí fijaos, en los 11 que ponían nuestros eh, en este caso, nuestro compañero Navalo ahí en la web, os lo voy a poner aquí, me voy a tapar la cara un segundo esto es lo que teníamos, ¿no? en el posible 11, por parte del Cartagena, yo creo que hay poquitas dudas, quizá la entrada de Gastón puede ser una de ellas el, los compañeros ponían a Mark en la portería, del Mas en el lateral derecho, a de la Bella en el zurdo, que además aparecía en el Precioso, en el fantástico cartel que ha hecho el Cartagena esta semana con esa simbología ¿no? de Aupa Aita. Andújar y Alcalá, la pareja de centrales, por delante colocaban a Clavería, a Bodiger y a Boateng... Eh... Porque Tejera tiene sus. Eh, bueno, sus pequeñas molestias. Aunque yo pienso que puede entrar por ahí Sergio Tejera, sobre todo jugando en casa, junto con Bodiger en ese medio centro. Callarga en un lado, Gallar en el otro y Rubén Castro en la punta de ataque. Bueno, puede haber alguna que otra modificación, pero más o menos es eh, lo que esperamos, ¿no? Un 4-2-3-1. Y en este caso, yo espero más a Boateng en la media punta y a Tejera en ese doble pivote. Pero bueno, algo similar a lo que. A lo que dicen nuestros compañeros, ¿no? Eh, vamos, Jimmy, dice Jesús. Es verdad que Jimmy está jugando, ¿eh? Jimmy está jugando esta tarde. Cristian, gracias por seguirnos desde Málaga. Es un, es un lujo y, y... Bueno, a ver si así puedes echar un vistacito a, a lo que... A lo que tenemos pensado para esta tarde, ¿no? Ese partido entre el Cartagena y el Real Sociedad. Que vamos a intentar desgranar tácticamente un, un poquito. Jotiki, luego tiraremos una porrita. Dice 4-0. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Cristian, hemos hablado de que Okazaki... Llegó ayer por la noche, yo lo veo muy precipitado que juega, de hecho ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, quizá, evidentemente es demasiado precipitado. Y la Real Sociedad, por su parte, tiene bajas muy, muy importantes, lo decíamos, la de su goleador y uno de sus mejores futbolistas, Carricaburu, también la de Pocorni, la de Roberto López y la de Turrientes, esas cuatro bajas que tiene el conjunto de Xavi Alonso, que podría formar, un once parecido a este, ¿no? El de Zubarri en la portería, Urco y Arambarri en la pareja de centrales, Blasco lateral derecho, Romero lateral izquierdo, Garrido junto con Aldavoro y Sangalli, que por cierto jugó la semana pasada y fue aplaudido por la grada de la Real Sociedad, fue muy muy aplaudido porque es un tipo muy implicado y que incluso ha bajado al segundo equipo a disputar algunos minutos para recuperarse de su lesión, Valera en un lado. Yuara en la otra y lo vete en la punta de ataque. A mí me parece un, un futbolista interesante, ¿eh? El Juara Y me parece un equipo más, más que interesante. Decía por ahí Romeros Buenos de nuestra cantera. Cuidado con el jugador. De la cantera del Málaga. Es verdad, ¿eh? Es un buen futbolista. Es un lateral muy profundo. Y ahora vamos a desgranar un poquito cómo juega el equipo de Xavi Alonso. También cómo juega el del Cartagena. El de Luis Carrión. Y, y cómo van a ser estilos. Sin ser contrapuestos. Eh, estamos viendo este año Un Cartagena Con mucha menos posesión No sé si porque Le falta fluidez por dentro Y un, una Real Sociedad Que está dominando Los partidos Desde el minuto 1 Hasta el 90 ¿eh? Más cositas por ahí eh, Acaba de empatar Andesito para el Jimby Cristian Porra Almería contra Málaga Vaya partidazo ¿eh? Almería-Málaga Para mí Almería Quizá la mejor plantilla de toda la categoría. ¿Ocupará la ficha de Nacho Gil? Nada más que les faltaba esta lesión. Aunque creo que sobreviviremos sin él. Yo creo que no. Yo creo que no van a ocupar la ficha de, de Nacho Gil. Eh, porque son tres meses. Va a llegar eh, seguramente para noviembre... Por ahí... Bueno, noviembre, no, diciembre. Y todavía además el Cartagena tiene una ficha libre. No olvidemos eso. Eh, que todavía tiene una ficha libre aparte de la que podría generarse con, con Nacho Gil. Fijaos una cosa. No sé si se ve bien. Oh, bueno, lo voy a poner ahora y ahora me decís si se ve bien o no. Eh, voy a poner aquí unos datos interesantes acerca del partido que he estado buscando por internet en White Scout, que ya sabéis que es una, una plataforma fantástica, ¿no? Que, que a los viciados de esto, pues, nos permite tener mucha información, ponernos a tope acerca de, bueno, beber, ¿no? De las fuentes de la información. En este caso, ahora me vais a decir si se ve bien. ¿Crees que el Cartagena va a dominar? Porque por lo, por lo que he visto el Real Madrid está dominando bastante. De pues eso pre pre precisamente iba a hablar. Podemos ganar hoy entonces, piensas, con la bandera SECU? Hombre, Cristian, eh, yo la Almería, cuando lo vi contra el Cartagena, a mí me encantó. Me pareció un equipazo, ¿eh? Con, con Samu, con un Ramachani que está imperial, con Umar Sadik con la potencia y con la capacidad goleadora que tiene. Pero el Málaga para mí se ha reforzado muy bien. Creo que tiene jugadores interesantes y... Y podría incluso, ¿por qué no dar la sorpresa? Ya perdió la almería contra el Morevieta Vieta la semana pasada. La segunda división, ya sabes lo que es. Eh, nunca puedes pensar que, eh, que vas a perder un partido o que lo vas a ganar fácil, porque hay sorpresas prácticamente todas y cada una de las, de las semanas. Te decía Cristian eso, que, que creo que el Málaga ha fichado bastante bien, sinceramente. Se ha aprovechado bien del fondo CVC y. y en los últimos días, la verdad que ha, que ha fichado bastante bien y que. Y que puede estar en la parte media de la tabla. Eh, el año pasado lo estuvo. Con relativa comodidad. Y bueno, pues yo creo que va a ser una temporada. Eh, me puedo equivocar, claro, porque no soy ningún futuro. Creo que tiene una plantilla para estar. Pues eso. Entre el octavo y el duodécimo. Si le sale la cosita bien. Pues por qué no soñar con meterse en la parte alta. Yo creo que hay unas pocas plantillas mejores que la suya, pero por otra parte, creo que va a ser una temporada cómoda y que, bueno, no va a sufrir nada el Málaga, desde mi punto de vista. Eh, a ver, Pe, pondría Ortuño con Castro arriba. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. A ver, Pe. Porque la Real Sociedad, como veis aquí, es un equipo que, que domina mucho. Domina muchísimo el partido. Domina. Ha dominado de momento las posesiones. Como veis, es. El equipo con más posesión de toda la liga SmartBank. Y yo no sé si eso sorprende o no. Eh, 61,7% de posesión por parte de la Real B, por parte del conjunto de Xavi Alonso. El Cartagena, fijaos, este año tiene tan solo el 46,3. Es verdad que ha jugado contra equipos muy potentes. Huesca y Almería, que le han dominado claramente. También fue superior en la posesión el Zaragoza. Pero solo 46,3. Es el decimoséptimo equipo con, menos, o sea, con más posesión. Quiero decir, el quinto equipo con menos posesión de toda la liga SmartBank. Es. Muy, muy, muy sorprendente. Eh, en cuanto a pases, fijaos que la Real B. Eh, prácticamente dobla al Cartagena. 472 pases por partido. El Cartagena, 293. Esto nos hace. Eh, bueno, nos demuestra claramente la idea que tiene Xavi Alonso. Dominar, dominar, dominar. Eh, jugar, jugar, jugar. Y, y básicamente, eso es lo que pretende el conjunto de, de la Real Sociedad B, ¿no? Formar, por supuesto, futbolistas para el primer equipo. De hecho, algunos han ido ya con la selección sub-21. Y aparte. Eh, mostrar un fútbol bonito. Como el que. Como decía por ahí Carter. Jugó contra el. Contra el Leganés. Que para mí fue su partido más redondo hasta ahora. Contra el Lugo, sí que es verdad que se engancharon en la, en la segunda parte. Y contra la. Fue, la verdad fueron superiores. Pero no consiguieron materializar. Incluso en remates. Ahora hablaremos de eso. La posesión enorme que, que tuvo la Real Sociedad B, ¿no? Fijaos estos remates, ¿no? La Real ha hecho 32 remates. En lo que llamamos de temporada, en esos tres partidos, son poquitos. Y siete tan solo a puerta. O sea, es el décimo séptimo, o sea, el duodécimo equipo, perdón, con más remates. Pero evidentemente ha sacado muy, muy pocos a puerta, solo siete Y con peligro de esos siete mmm, realmente pocos. Es verdad que Carricaburo ha tenido dos disparos muy cerquita de, de la portería, a la derecha en ambas ocasiones. Hoy no está Carricaburo, no lo olvidemos, el 9 de la Real Sociedad. Y por tanto, eh, estamos hablando de que pierde una pieza fundamental en el esquema de la Real Sociedad. Y uno de los futbolistas que más remates ha hecho. El Cartagena tan solo ha ejecutado 23, 9 de los cuales a puerta. O sea, podéis hacer una idea de que el Cartagena ha tenido mucho más, digamos, eficiencia en los remates, ha disparado más veces a puerta que la Real Sociedad, que con 32 disparos tan solo ha chutado 3 veces a, a la portería. Por ahí Jesús nos va eh, anunciando los goles del Gym, ha marcado Mota 2-1 en el amistoso de pretemporada que está jugando, si no me equivoco, contra el Cira. Así que, bueno, de momento, lo importante en estos momentos es que el Jimmy vaya poniéndose las pilas para su debut liguero una temporada que yo creo que también se presenta ilusionante yo no sé si os sorprende todo esto el, la Real Sociedad B tiene ha ejecutado 100 regates de los cuales 51 le han salido bien bueno la mitad no está mal el Cartagena muchos menos pero también es que tiene sentido si ha tenido menos posesión eh, ha hecho ha ejecutado menos regates a pesar de ello muchos han sido exitosos el, el protagonista aquí en el tema del regate es Alex Gallar el futbolista para mí más desequilibrante del Cartagena. Eh, me preguntabais ahí por Callarga. Creo que Callarga ha sido importantísimo en los últimos eh, años en el Cartagena. Hace eh, dos temporadas, evidentemente, el año del ascenso era titular indiscutible. El año pasado se reivindicó en un buen final de temporada desde que llegó Luis Carrión. Y desde mi punto de vista se merecía la continuidad. Pero bueno, no, no ha empezado muy bien la 2021-2022. Siempre se puede... Hay que darle un poco de margen, ¿no? Tan solo llevamos tres partidos. Dice por ahí clave la organización defensiva del equipo y saber salir con claridad en las contras. Y lo más importante, que nos dure mucho la pelota. ¿eh? Si ellos la quieren nosotros más. Yo creo que va a ser un partido a eso, ¿eh? A ver quién es capaz Joaquín de tener la bola. Porque ya vemos que la Real Sociedad... Prácticamente lo ha tiranizado. Es que ha tenido el 61,7%. Y en el partido contra el Fuenlabrada, la primera parte tuvo más del 70% de posesión de balón. O sea, es una barbaridad. 70% es que el, el equipo rival prácticamente no la toca. Y moviéndola de lado a lado, es verdad que le faltó profundidad, como podemos ver en las cifras de, de remates. Pero eh, si tienes la posesión 70%, estás mucho más cerca de, de marcar gol. Lógicamente, ¿no? Y fijaos esto, ¿no? En cuanto a Expected Goals, eso expect, de XG que veis ahí eso es una, bueno, una estadística que se realiza pues teniendo en cuenta según la cantidad de disparos y la calidad de esos disparos lo, los goles que deberías haber marcado ¿no? digamos que una ocasión muy 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 clara un una persona un futbolista solo sin portero pues por ejemplo se, se contaría por 0,9 ¿no? en este caso 0,9 sobre 1 0,95 otras ocasiones más lejanas o disparo del centro del campo pues evidentemente a lo mejor cuenta 0,02 algo así en este caso, la Real B tendría que haber marcado 3,29 goles y solo ha hecho uno. Es decir, que ha tenido problemas en el remate, problemas en la finalización. Le ha costado finalizar al Cartagena todo lo contrario. ¿no? Tendría que haber hecho 1,71 goles y lleva dos. Ha marcado dos goles por 1,71 que debería haber hecho. En el encuentro contra Zaragoza, el XG, el expected goal, salía 0,55. Bajísimo, porque tampoco eh, protagonizó oportunidades claras de, de gol. ¿no? Otro detalle en corners, la Real Sociedad dobla al Cartagena... 5,03 por 2,42. Pues podéis ver que, que dobla el Cartagena y eso eh, llama la atención. Pero también tiene sentido en cuanto a la. Eh, bueno, la capacidad de estar cada vez más cerca del área debido a la posesión que ha tenido la Real, ¿no? Los rivales de la Real. Es verdad que han sido Lugo y Fuenlabrada. Luego a priori. Eh, determinándose, ¿eh, ¿no? Eh, a luchar por la parte baja de la tabla. El Fuenlabrada. Que ha perdido piezas muy importantes. Como Enteca y como eh, Sama, que los ha fichado. El rayo vallecano, pero bueno, eh, le gané sin embargo. A priori está destinado a, a estar arriba y la Real Sociedad B la verdad que estuvo muy bien y, y fue superior claramente al, al conjunto pepinero. Decía que hay un detalle muy importante que también está hablando claro de lo que podemos ver en el día de hoy, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que Joaquín comentaba. Al Cartagena le está costando sacar la pelota desde atrás. Es verdad que le está costando. No lo está teniendo claro, le está teniendo problemas. Me encantaría de verdad poder mostrar imágenes. Pero evidentemente la liga no nos lo permite. Eh, porque hay detalles claros y momentos en los que sí que se puede apreciar claramente como, como al Cartagena le cuesta salir con la pelota. Pero está insistiendo muchísimo en hacerlo. ¿eh? Metiéndose eh, Bodiger entre los centrales para sacar la pelota controlada. Viniendo incluso con el central para que Mark le ceda el balón en corto y de esta forma continuar la salida del balón. Pero le está costando. De hecho, eh, el Cartagena pierde el balón nada más que a los 7 pases de media por posesión. O sea, pierde el balón muy, muy pronto. A la Real le dura casi el doble. ¿Y esto qué provoca? Pues que el Cartagena apenas está ejecutando pases en largo. De hecho, ha hecho 114 en lo que llamamos de liga, que son muy, muy pocos. Es el vigésimo primero, es decir, el penúltimo equipo con más pases en largo. Es decir, el segundo equipo que menos pases en largo ejecuta. Pero la Real Sociedad ha hecho 106 y es el último. Es decir, hoy se ven las caras los dos equipos que menos disparos en la o sea que menos pases largos han hecho durante los tres primeros partidos de liga es decir los equipos que más insisten en jugar en corto ¿Y esto qué, qué significa? Pues que vamos a ver un partido en el que ambos conjuntos van a intentar sacar la pelota desde atrás, en el que ambos equipos van a tratar de gestionar las posesiones de balón, en el que el Cartagena, sobre todo jugando en casa, yo creo que va a meter futbolistas tocones con Bodiger, con Tejera, como decíamos. Pues no, quizá pueda entrar de nuevo Boateng. Lástima que de Blasis no esté. Yo creo que le daría muchísimo, como decía Guille, al conjunto de Luis Carrión en el encuentro de hoy. Y por eso creo que no va a entrar Ortuño junto con Rubén Castro, porque... Como la Real se ponga a tocar el balón, con un 4-4-2, con las líneas separadas, eh, no le vas a quitar la pelota en la vida a la Real Sociedad. Y, y tengo la sensación de que Carrión precisamente lo que quiere es eso, ¿no? Eh, hacerle daño al conjunto de Xavi Alonso a partir de ahí, ¿no? Reba, reba, arrebatándole, perdón. El balón, dominando el encuentro y de esta forma, pues teniendo la capacidad de, de generar peligro. Por supuesto, como decía también Joaquín, las contras, fundamental. La velocidad de Gallar, la velocidad de Callarga tienen que ser eh, muy trascendentes en el partido de hoy. Tienen que ser muy trascendentes porque la Real, recordemos que todavía no ha encajado. ¿eh? Lleva eh, bueno, los 270 minutos de esta liga Smart Bank con cero goles en contra. Ahora veremos una cosita de la organización defensiva de la Real que creo que es muy interesante. Voy a taparme un poquito la cara, que tampoco os perdéis mucho. ¿eh? Y ahora me contáis un poquito. Carter, ¿dónde crees que tiene hueco Okazaki? Pues Carter, esa es una duda muy, 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 muy razonable. Y te digo el porqué. Yo creo que la posición ideal de, de Shinji Okazaki del japonés es detrás del punta. Es en la media punta. Ahora bien, ahí tienes a un tal Pablo de Blasis. De Blasis, cuando llegue, para mí va a ser protagonista indiscutible de, del Cartagena como lo fue la temporada pasada. Que prácticamente en media liga se convirtió en el tercer máximo asistente de la liga SmartBank. Eso habla bastante bien de, de la Argentina, ¿no? Entonces, para mí Okazaki tendría que jugar ahí. Tienes dos opciones. O desplazas a De Blasis a la izquierda. Donde lo vimos un poquito más perdido. O colocas a Okazaki a la izquierda. Que con su velocidad está un poco por debajo de lo que yo esperaría. La otra opción, pues colocar a Okazaki de doble punta con Rubén Castro. No lo acabo de ver. Desde mi punto de vista, lo más a priori. Posible es que juegue de Blasis en izquierda, que juegue Okazaki en la media punta y que acabe jugando Rubén Castro de 9. En el caso de que coincidan los tres. También en el sector izquierdo es el, el más debilitado ahora mismo, ¿no? Con la baja de Nacho Gil, es verdad que Modauda va a llegar en breve. Pero bueno, como decimos, ¿no? Eh, ahora mismo solamente está que Callarga en ese sector. Diego dice por ahí que el partido... No va a ser nada fácil. Y eso es lo que estoy diciendo. ¿eh? Durante todo el análisis estoy diciendo que el partido va a ser muy, muy, muy complicado. Y de hecho lo estamos refrendando con datos. No solamente lo estoy diciendo porque es una sensación, sino que lo estamos objetivando con datos. Eh, Pedro Andreo, crack Pedro, no dice, no descartes que retrasa un poco de Blasis. No, no lo descarto. Lo que pasa es que a mí de Blasis me gusta más cerca del de área. Evidentemente, si está en el medio centro, hacer la cantidad de asistencias que hizo el año pasado, muy difícil. A mí me gusta más cerquita del área porque eh, tiene mucha más influencia, como dices tú también, Pedro, a ti también te gusta ahí. Y La conexión con Rubén Castro es que es maravillosa. Y, te, y con, bueno, en este caso, con eh, el gran Alex Gallar en derecha, con Rubén Castro arriba, con De Blasis en la media punta y con un sector izquierdo que no sabríamos decirnos todavía para quién eh, va a ser, bueno, creo que todavía... El Cartagena puede dar cosas bonitas arriba. Yo, para mí, la configuración de la plantilla tiene otros defectos. Desde luego, la parte alta no es uno de ellos. No es uno de ellos. Joaquín dice. Pienso que no va a ser un partido muy entretenido. Para el espectador va a ser muy táctico por parte de ambos entrenadores. Bueno, no lo sé. Joaquín, yo. Para mí, el encuentro tiene todos los argumentos para ser divertido. Pero luego ver los resultados de la Real Sociedad, evidentemente, 1-0, 0-0 y 0-0. A priori, el partido tiene muchos argumentos para ser entretenido. Eh. Vamos con la, con la parte. Dice Carter Cabana, vaya declaración de Xavi, es verdad, ¿eh? También quería analizar un poquito eso. A mí, Xavi Alonso, me pareció eh, muy elegante, evidentemente, en, eh, en la. En la rueda de prensa previa al encuentro. Y creo que el técnico de Donostierra va a intentar mmm, ganar en Cartagena, pero es que creo que es un técnico que va a ir para arriba. Estoy a. Bueno, esto ya es una opinión personal y más una intuición. Creo que es un, un pedazo de entrenador que ha logrado trabajar muy bien la cantera de la Real Sociedad. Y los ha plantado en la segunda división con un equipo sin ningún refuerzo prácticamente, salvo lo de Sangali. Y vamos a ver si... Vamos a ver que los baja de ahí, ¿eh? Porque no es sencillo. No es sencillo bajarlos de ahí cuando ya eh, tienes un estilo de juego tan determinado y tienes un estilo de juego que, bueno, que llama la atención y que encima con los dos centrales que tienes están demostrando. Que es que es muy difícil hacerte gol. Porque eh, tanto el nivel que está dando Urco como el nivel que está dando Arambarri. es increíble. La verdad que es increíble. Decíamos y hablábamos un poquito de... de vamos a hablar un poquito de la fase defensiva, ¿no? Del, del Cartagena y de la Real Sociedad B. En este caso, ¿cuántos remates en contra llevan cada uno? Pues fíjate, ¿no? Fijaos, mejor dicho. Y creo que esto llama mucho la atención. Repito, llevamos solo tres jornadas de liga. Con tres jornadas de liga los datos no arrojan tantas conclusiones, pero sí que nos pueden llegar a, a guiar un poquito. El Cartagena ha recibido 48 remates. Es el segundo equipo que ha, que ha, al que le han chutado más, solo detrás del Mirandés, al que le han hecho 51. Cartagena lleva 48. La Real B, 23 remates en contra, pero solamente le han chutado 4 veces a puerta en 3 partidos. Es decir, a la Real Sociedad le están chutando una vez a puerta en contra. Por partido. Eso nos puede hablar muy bien. O sea, eso, eso, evidentemente, cuando has jugado ya contra el Leganés, cuando has jugado en el ancho carro, que siempre te aprieta, y con el Fuela, que tiene chispazos, sobre todo con Alex Mula, ¿no? que, que para mí es un futbolista muy determinante en la categoría, eh, solamente te ha chutado cuatro veces a puerta. Habla muy, muy bien del trabajo de, de Xavi Alonso y habla muy bien de la Real Sociedad B. Por tanto, como decíais antes por ahí, para mí, va a ser un partido francamente, francamente complicado. ¿eh? Es un encuentro. Muy, muy difícil para el Cartagena, a pesar de que a priori es un duelo entre dos rivales que van a luchar por no descender, lógicamente. ¿no? En cuanto a faltas, el Cartagena lleva ya 50, se le disparó el número tras el, el partido contra el Zaragoza, es el cuarto equipo con más faltas. La Real Sociedad tan solo ha hecho 31, es el equipo que ha hecho menos faltas en toda la liga. Y las faltas que ha hecho, la verdad es que se le han penalizado bastante y ha visto prácticamente las mismas amarillas que el Cartagena, solo una menos. O sea que. El, la Real Sociedad B, con esa vigésima segunda plaza en el número de faltas, también nos está diciendo que es un equipo que tiende a hacer muy poquitas faltas, muy poquitas, y también tiende a hacer pocos tackles, es decir, tienden, tienden a ir poco al suelo. Cartagena lo ha hecho bastantes más veces. En cuanto al XG, esto es lo mismo que os decía antes, ¿no? ¿Cuántos goles debería haber encajado cada equipo según los remates que ha recibido? En este caso, el Cartagena debería haber encajado 3,51 y ha encajado 5. Bueno, pues ha encajado más goles de los que debería haber encajado. En este caso, pues, o porque los rivales han estado muy bien la definición, o porque algunos goles, la verdad, que han sido bastante desgraciados, ¿no? Dos. No olvidemos, el, por ejemplo, el remate en propia puerta de, de Julián del Mar. Bueno, los dos goles de Huesca, ¿no? Eso al final son dos acciones desgraciadas y eso provoca que eh, salga esa cifra tan baja, ¿no? De 3,51 goles. Que ha encajado. De los 5 que de, perdón De los cinco que han encajado. 3,51 debería haber encajado. Es el séptimo en, en Expected Goals Against. La Real Sociedad es el octavo, Como decíamos. Es que tan solo le han chutado 4 veces a la puerta. Es verdad que las 4 han sido muy claras. Porque pone. Eh, esta cifra sale 2,28. Es decir, debería haber encajado 2,28 goles. Y han encajado 0. 0 goles. Los rivales. O por H o por B, no han logrado perforar la portería de la Real Sociedad B cuando realmente han tenido ocasiones claras para hacerlo. Otro, otra cosa interesante, el Cartagena eh, permite a los rivales, esto de PPDA, es otro concepto que yo creo que es muy chulo, que, que vale la pena explicar, el Cartagena permite a los rivales dar solamente 8 pases cada vez que arrancan una acción. Es decir, estos pases permitidos por eh, acción defensiva, el PPDA, de lo que nos dice es lo bien que presionas y lo arriba que presionas. Cuanto menor sea la cifra, más arriba presionas y mejor lo estás haciendo. El Cartagena está presionando muy arriba, como vemos, ¿eh? porque es el decimonoveno de 22. En este caso favorece que sea más bajito el número, o sea que es el cuarto que mejor PPDA tendría. Por tanto, estamos hablando de que el Cartagena... Eh, presiona muy arriba. Lo está haciendo bien, de momento, la presión defensiva y está recuperando balones en zonas altas. La Real Sociedad B, por su parte, lo está haciendo algo peor, ¿no? Está presionando arriba porque Xavi Alonso pretende que sus futbolistas lo hagan, pero está recuperando el balón algo más tarde. Permite 10,46 pases por cada acción defensiva. Pues cuando arrancan los jugadores del equipo rival a tocar la pelota, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 10 y medio, pierden la pelota aproximadamente. Otro dato, el Cartagena y la Real B se parecen mucho en los balones que han perdido, eso sí, pero hay una cosa que está penalizando muchísimo al Cartagena. Yo creo que os habéis dado todos cuenta, especialmente en los primeros dos partidos. En el tercero, ya Pedro Alcalá, por ejemplo, mejoró mucho sus prestaciones y ya demostró en la segunda parte contra el Zaragoza que es un central solvente, cosa que no había hecho en el encuentro anterior contra el Huesca. Y, pero a pesar de ello, eh, perdón, el Cartagena sigue siendo el equipo que menos éxito en duelos defensivos tiene, tan solo a. Eh, ganado el 51% de los duelos, es decir, que uno de cada dos duelos que tiene el Cartagena en defensa lo está perdiendo. La Real Sociedad B tampoco es que tenga una cifra espléndida, pero es el decimosexto. En puesto del 52, pues tiene el 56, un poquito más por encima. Con todo esto, ¿qué espero del partido de hoy? Eh, lo que decía, ¿no? Espero un partido para mí igualado, un partido que, pese a lo que podría parecer, va a ser de pocos goles, en el que, como decía Joaquín. La importancia de la defensa y la importancia de los contragolpes va a, ser va a ser clave y en el que yo pienso que ambos equipos van a luchar por la posesión. Eh, no sé quién va a ser capaz de llevar la manija del partido. Para mí las bajas de la Real son muy sensibles, también las del Cartagena lo son, para mí especialmente la de, de Blasis es francamente importante en un encuentro como el de hoy. Pero el que lo haga sin duda estará más cerca que el rival de, de ganar el partido. Eh, no sé, después de contaros todo esto, yo lo que os veo por ahí por el chat, ¿qué, ¿qué porra tiraríais? ¿Tiraríais una porrita? Y también el porqué. Quiero decir, ¿por qué pensáis ese resultado? ¿no? Como, como justifique su respuesta, ¿no? como en los exámenes del, del colegio. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que va a quedar el partido así? ¿Pensáis que va a ser un partido de pocos goles, de muchos? Lo debatimos aquí. ¿eh? Voy a poner aquí esto así. La verdad que el diseño gráfico no es mi fuerte. <laughs> ahí lo tenéis, ¿eh? Las, los datos ofensivos y los datos defensivos de ambos equipos. Pero como, como me he hecho estas tablitas ahí con el Word, <laughs> nivel básico, pues sí que quería poner. ¿no? Que yo creo que son interesantes. Me gustaría poder poner imágenes, como os he dicho antes, pero bueno, no es así. Y eso, vamos con una porra para el partido. A ver qué, qué nos contáis por ahí. A ver si os atrevéis por ahí por el chat con una porrita. Yo me voy a atrever. Y, y voy a decir, en este caso, que Cartagena y Real Sociedad empatan a 1. Eso va a ser mi resultado para el día de hoy. Ojalá me equivoque. Ojalá el Cartagena gane. Y ojalá el Cartagena gane 4-0, como decían por ahí, ¿no? Pero pienso que va a ser un partido de pocos goles y en el que va a ser igualado. 1-0, dice Hueso. 2-0 con goles de Bodiger y Alcalá, dice Carter Cabana. Eh, Jesús, que sigues ahí con el partido del Jimby. 2-3, Friar del Jimby. Ojalá no... No queda así el Cartagena esta tarde. Pero recuerda, Jesús, que esto es un partido amistoso, el del Jimmy. Y que no va a tener influencia futura. Ojalá sea así. A veces las peores pretemporadas son el preludio de los mayores éxitos. Eh, bueno, decís todos, la verdad que habláis de partido de pocos goles. Eh, 1-0, 2-0. Yo también he dicho 1-1. 1-0, eh, partido muy igualado, pero ganamos por una buena jugada de Gallar y Marca Rubén Castro. Fíjate, Guille, que ya hasta nos detallas. Yo creo que va a ser un partido igualado. Creo que va a ser un placer ver a algunos de los canteranos de la Real Sociedad. Que para mí Zubieta es uno de los. Posiblemente de los sitios donde mejor eh, se trabaja el fútbol base en todo el país. Y, y bueno, y pienso que. Que como ya se está viendo en las convocatorias de la Sub-21, varios de estos talentos van a ser importantes en el fútbol en, en un futuro no muy lejano. Y a partir de ahí. Eh, lo dicho, no tengo la sensación de que va a ser un encuentro igualado, de que eh, va a haber no demasiadas ocasiones y que va a ser una disputa constante por la pelota. Que ojalá me equivoque, ¿eh? que ya os he dicho, no soy futurologo, ni muchísimo menos. Eh, me baso en datos de tan solo tres partidos, que es una cifra muy baja, que es muy difícil sacar conclusiones estadísticas de tres encuentros, como, como podréis saber, ¿no? como podéis imaginar. Pero que eso no quita que, desde mi punto de vista, va a ser un encuentro igualado, Esa es mi opinión. Me puedo equivocar. Ojalá me equivoque. Ojalá el Cartagena gane cómodamente. Pero tengo la sensación de que no va a ser así. Hola Mariete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando un poquito del partido entre el Cartagena y la Real Sociedad. Recordad: 6 y cuarto el encuentro. Podéis entrar cuando queráis al Cartagena porque ya no hay restricciones horarias de entrada. Eso también es un detalle importante. Y otro detalle también. Bueno, está la tienda del Cartagena. Vamos a. Bueno, ya la, la visteis el otro día en, en el YouTube de Fesista y también en las imágenes que puso el club en el propio, en su propia red social. Pero, lo dicho, ¿no? Eh, nosotros vamos a estar un poquito antes, estaremos a partir de las 5.45, o sea, 6 menos cuarto, 6 menos 10, para hacer esta misma previa que hemos hecho para desarrollarla allí, ¿no? En la radio, ya sabéis, en Radio Unión, en nuestra casa, en la 107.9 de la FM y en Fesista Radio. Aparte de todas nuestras redes sociales. Como por supuesto. Que por supuesto estaremos trabajando, ¿no? Mariete, gracias. Eh, yo sé que estás por ahí. Pues nada, enhorabuena. Grande. Porque ahora está siendo complicado realmente seguir al equipo. Con, con las restricciones. Con... Pero al menos poder volver al campo. Yo creo que a mucha gente le le hará feliz y, y las, yo creo que ya las restricciones cada vez se van suavizando ya tenemos un 60% de aforo que ya no es lo mismo y poco a poco iremos viendo imágenes yo espero y deseo cada vez más cercanas a lo que hay por ejemplo en la Premier League no donde donde los campos ya pues lucen como antes de la pandemia no lucen como en 2019 y ojalá podamos podemos vivir algo así dentro de poco nos queda yo estoy convencido que nos queda muy poquito muy poquito de sufrir y que dentro de, de apenas Meses estaremos de nuevo en una situación similar a la que. a la que tienen en el Reino Unido. Ojalá no me equivoque. Ojalá no me equivoque. Eh... Sí, en la Premier, verdad. Están todos sin mascarilla y sin, y sin distancia. Nosotros. Bueno, tenemos una incidencia. Una incidencia mayor. Eso es una cosa diferente. Eh, de la que. Bueno, pero tenemos una, una tasa de vacunación enorme. Y hay que felicitarse como país por lo que hemos logrado. Eso es. Eso es verdad, ¿no? Porque. Me parece una, una heroicidad lo que, lo que estamos haciendo con la vacunación, sinceramente. Eh, lo que os comentaba. Dos, posiblemente un 4-2-3-1 del Cartagena. Otro 4-2-3-1 de la Real Sociedad. Ganas de dominar la pelota. Ganas de, de tener la posesión. De generar fútbol desde ahí. Desde la. Eh, desde los pases. Sobre todo el Cartagena ha intentado pases bastante verticales. Pero no lo ha. No lo ha logrado, de hecho, tan solo tiene, tiene un porcentaje de aciertos en los pases verticales bastante bajito. En cuanto corrija eso, yo creo que cuando venga de Blasis, evidentemente el Cartagena lo corregirá porque encontrará algo por ahí. Pero mientras no lo corriga, va a sufrir en ¿no? este tipo de, de partidos. Eh, decía Carter, ¿cuándo vamos a tener gente sin mascarilla en los estadios? Uf, evidentemente no lo sé, ojalá pudiera saberlo. Ojalá pudiera saberlo, ojalá pudiera saberlo. Pero bueno, poquito a poquito vamos suavizando restricciones, del 40 hemos pasado al 60, ojalá. Del 60 pasemos al 80 y del 80 al 100. Es el, es el plan. Y para eso pues deberían ser dos meses más. Vicente Bazar, grande Dani. ¿Quién es tu 6 y quién será el 8? Gracias, Vicente. Para mí el 6, eh, ya os lo he dicho antes, el 6 es Bodiger y el 8 es Tejera. Para mí. En la pretemporada me parecieron dos futbolistas estratosféricos, a un nivel sobresaliente. Ahora en la temporada, en los tres primeros encuentros, no se están encontrando ni uno ni otro. A Tejera le estamos viendo algo fallón, no lo estamos viendo cómodo los. En los pases, a Bodiger lo hemos visto incluso cometer errores como el de la jornada 1 contra el Almería, prácticamente, bueno, les regalando un balón en la frontal del área. Eh, ya os digo, no sé, para mí esos son los 6 y los 8, ojalá mejoren su rendimiento, porque yo y todos los que estamos aquí los hemos visto jugar a un nivel enorme. De hecho, Tejera sentaba a Burjani en el Oviedo, por algo será. Mariete, yo creo que Kazaki no jugará hoy. Porque llegó ayer, es que ha pasado el reconocimiento médico esta mañana. O sea, para mí es imposible que juegue hoy. De hecho, para mí es imposible que esté en la convocatoria. Estará en el va lógicamente, pero dudo muchísimo que, que puedan eh, entrar en el, en el partido. Es que no ha jugado ni un solo minuto. O sea, perdón, no ha entrenado ni un solo minuto con sus compañeros. Es muy difícil así que directamente entre en la convocatoria. Caso distinto es el de Modauda. Caso distinto es el de Modauda, que está a 21 papeles. Si esos papeles llegan, pues podrá entrar en la, en la convocatoria. Los que no van a estar, evidentemente, son Nacho Gil y, y Pablo de Blasis, al igual que Luna, Antonio Luna. Los tres futbolistas que, que son baja en el Cartagena. A partir de ahí, el conjunto de Luis Carrion va a tener que romperse la, la cabeza. Nada, no pasa nada, Mariete. Lógicamente, es complicado, es complicado que, que juegue. Eh, Shinji Okazaki, yo creo que la semana que viene puede ser ya un, un momento en el que pueda debutar al menos, ¿no? Una vez ya haya ejecutado unos cuantos entrenamientos con el equipo y, y ojalá de Blasis se incorpore pronto porque le debe de quedar apenas una semana. No sé si para el próximo partido yo creo que va a seguir muy justo, pero para el siguiente ya eh, tengo la sensación de que, de que Pablo de Blasis va a poder ser eh, parte de la convocatoria y eso sería quizá una de las mayores alegrías que podemos tener, ¿no? como aficionado del, del Cartagena, porque sabemos lo importante que puede ser. ¿no? Jotico anunció el club que tenía molestias en los, en los gemelos, si no me equivoco. Por tanto, Jotiki, perdón. Por eso dijo en un parte médico hace tres semanas, o por ahí el Cartagena, que tenía molestias en los gemelos, en los sóleos, más concretamente. Y anunciaron tres, cuatro semanas de baja hace dos semanas, pues eso. Queda una semana más o menos para que, para que se recupere el argentino. El Potrón, ¿es que es titular? Hombre, es un futbolista del filial, a Carrión le encanta. Pero yo creo que con la jerarquía que tienen Bodiger y Tejera me extrañaría mucho que fuera titular. Vicente, ¿no hay convocatoria? Como nunca hay en los, en los partidos de casa. Hola Spongebob, ¿qué tal, cómo estás? Eh, decía por ahí eh, Carlos que Cartagena parece un buen sitio para retirarse, hombre. Sí, eh, en cuanto a ciudad, en cuanto a clima, no parece mal sitio para retirarse, sin lugar a dudas. ¿no? Eh, Shinji Okazaki viene a priori para esta temporada. Bueno, eh, viene además de estar en el Huesca, no viene de jugar en un equipo menor ni, ni estar parado. Viene de un equipo de primera división, donde además, sin ser titular, ha disputado bastantes encuentros en la máxima categoría del fútbol español. Por tanto, estamos hablando de un jugador que tiene, eh, que tiene su, su aquel, ¿eh? no estamos hablando de un cualquiera. Y que además lleva sin jugar en Segunda División una barbaridad de años. Y en primera ha hecho su trabajo, ha marcado golitos, por tanto, creo que va a ser un, un encuentro. O sea, creo que va a ser un futbolista clave en, en el futuro del Cartagena de esta temporada. Ha jugado en el Leicester, no en su ascenso, Mariette, ha jugado en el Leicester. Bueno, en ascenso también, ¿no? Pero ha en el Leicester en, la, en el año que ganó la Liga. el año que ganó la Liga de, de su país, el año que ganó la Premier. Me preguntáis por el resultado, lo he comentado antes. Eh, me, me preguntaba, creo que César, a ver, Álvaro, Álvaro, me preguntaba por el resultado. Yo he dicho que va a ser un partido muy igualado. He vaticinado un 1-1. Y he dicho que ojalá me equivoque. El, es verdad que la Real Sociedad tiene bajas muy importantes. Y, y eso puede condicionar el, el encuentro. Pero yo he dicho ese 1-1 simplemente porque pienso que va a ser un partido igualado. Y, y se va a decidir en detalles. Y en este caso pues, le he dado un detalle a cada uno. Bueno, ojalá el Cartagena marque algún golito. Ya sabemos que el máximo goleador. Uno de ellos ahora mismo es propia Puerta, lo cual tiene que cambiar prontito. Y, y la Real Sociedad tan solo ha marcado un tanto, y lo ha hecho carricaburo. O sea que, fijaos, ¿no? Carlos dice que hoy el Cartagena gana 5-1. Bueno, ojalá sea así. Yo veo pocos resultados así en segunda división, la verdad. Hay pocos marcadores tan diferentes, y más a principio de temporada, donde aún los conjuntos no se han acabado de acoplar y, y la igualdad es máxima. El poto tiene mucha confianza en, en Moda Uda. ojalá, ojalá sea así, ojalá Dauda la rompa. Para mí es una apuesta, o Kazaki es una certeza, como decía el otro día en el Bajando el Puente, y, y Moda Uda es una apuesta, si sale bien. Hombre, características para ser un futbolista distinto las tiene, ¿no? La velocidad, el, el dribbling, el romper al espacio, eh, la capacidad de desequilibrar, mmm, lo tiene. O, ojalá pueda explotar en Cartagena y, y demostrar que es un futbolista que merece... Bueno, muchos minutos en el. en el municipal Cartagonova, ojalá sea así. Eh, ojalá que se le crucen los cables a los de la Real y marquemos al principio, dice Mariete. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá sea así. También decía por ahí Vicente, el tribote parece bueno, pero nunca nos sale bien. Bueno, el tribote casi nunca sale bien en contra. O, o, a veces sí, ¿no? El partido contra Zaragoza se ganó con un tribote. Por ejemplo, es verdad que el Cartagena no jugó bien, pero ganó. Eh, el año pasado sí que también apareció el tribote en algunas ocasiones y salió bien. Pero yo pienso que esta año aún hay más argumentos, teniendo a Bodiger como ese pivote defensivo, como esa ancla que puede aportar mucho, ¿no? En esa posición de 6. Cuando. Diego dice que cuando Carrión haga los cambios que el otro entrenador, me rapa al cero, Diego, cuidado. Cuidado. No vaya a ser que. Bueno, todavía hace calor, ¿no? Hace calor Todavía te puedes pegar una rapada y... y no pasa. No pasa nada del otro mundo, pero lo veremos, ¿no? Es verdad que Carrión tiende a aguantar bastante los cambios, pero eso. Hay entrenadores que, que suelen ser así, ¿no? Otros que al descanso les gusta modificar o incluso antes, como, es, como era Paco Gemes, ¿no? Y, y hay otro tipo de entrenadores, como es el del técnico catalán, que suele aguantar más los, los cambios. Incluso no realiza todas las sustituciones. De hecho, no es obligatorio. Hay cinco cambios, pero el Cartagena no tiene por qué hacerlos todos y más con todas las bajas que, que tiene hoy, que que como decíamos antes cuenta hasta cinco, ¿no? Con Nacho Gil, con De Blas y con Luna, con, con Okazaki y con Modauda. Se está hablando mucho de las cuatro del, de la Real Sociedad B, del Sanse, con el Carri Kaburu con Pocorni, con Roberto López y con antes. pero apenas se habla de las cinco que tiene el Cartagena. No lo olvidemos, ¿eh? Cinco bajas en una plantilla de 24 fichas. O sea que ya estás eh, hablando de que tienes 19 jugadores del primer equipo para hacer la convocatoria. Solo dejas a uno fuera. Eh, a ver. Estamos hablando de eso es importante. Dice Mariete que le gustaría ver a Jerón Prior. Hombre, como apetecer, a mí me apetece verlo, pero por otra parte, yo es que no sentaría a Mark. Estamos hablando de que hizo su mejor partido contra Zaragoza. Fue tan importante como el gol en pleno puerta de del conjunto maño. Es que para mí fue clave. Dos paradas abajo difíciles. Además, la capacidad. De contemporizar el partido, de bajarle las revoluciones, de, de hacer que la grada zaragocista se desesperara. Para mí, Mark fue clave en la victoria contra Zaragoza. Yo pienso que cuando un futbolista hace un encuentro tan importante, yo creo que no hay, no hay que sentarlo. ¿no? Alex FC, ¿crees que sacará a Gastonia? Mm, es una de las posibilidades. Yo no diría que no. Yo no diría que no. El futbolista del, del Huesca, es verdad. El exfutbolista del Huesca, para mí puede ser importante en ese sector izquierdo. Lo he comentado antes, yo creo que de la Bella jugará de titular, creo que será eh, del 11 de la partida, porque al final estamos hablando de, de que es un encuentro muy importante para él, con todo lo que supone jugar contra la Real Sociedad, y, y pienso que estará muy motivado. Pero entre Andújar y Alcalá, lógicamente hay un puesto que ahí mmm, baila, ¿no? Con la llegada de Gastón, un futbolista muy importante en la categoría, y no me extrañaría que uno de los dos se fuese al banquillo. A mí me llamó mucho la atención que la semana pasada cambiaran de perfil Alcalá y Andújar. Jugase Alcalá en el perfil diestro y Andújar en el perfil zurdo. Mejoró mucho la, las prestaciones del ex del, del Cádiz. Por esto, gra, gracias, a Sociedad deportiva. Le digo, qué grandes, qué grandes. Eh, la verdad que nos han hecho un raid ahí. Nos encanta que, que nos hayáis hecho ese raid. Sois, sois gigantes, ¿eh? Sois gigantes y, y la verdad que el partido contra contra el Leyo aquí en el Cartagena tuvo eh, momentos de hermanamiento muy bonitos en la Copa del Rey ese encuentro que además eh, tuvo el precioso gol de George Jovanovic. el mejor gol que le vimos con la elástica cartagenerista y, y para nosotros pues es un gustito que enorme que todavía sigáis apreciándolos ¿no? eh, así que goas en Leyo y, y mucho, mucha fuerza para, para vosotros para, para el futuro que os la merecéis porque sois gente muy muy crack, sois gente, sois muy muy buena gente, la verdad. Dice Danielón que marca hasta que no encajemos tres derrotas seguidas, como poco no lo quita. Hombre, Luis Carrión tiene muchísima confianza en Marc Martínez, muchísima, muchísima. Tanta que incluso en rueda de prensa ha defendido que podría estar para la primera división. No estamos hablando de, de ninguna tontería. Más cositas por ahí que nos comentáis por ahí. Jugamos en Copa contra ellos, correcto, Cárcel, sí. Ese partido lo estábamos. Lo estábamos comentando. Diego, antes de, de frenar a Cagualla, me gustaría verlo por lo menos 30 minutos en un partido abierto como el de hoy. Creo que hay que sumar jugadores y no quedarnos con 14. Si tenemos 17 motivados y activados, mejor. Estoy bastante de acuerdo contigo, Diego. Yo tengo la sensación de que Cagualla ha ido de más a menos en, la, en cuanto a la confianza que el Mr. Carreón ha tenido con él. ¿no? no El hecho de no jugar ni un solo minuto contra el Zaragoza ya nos está hablando de que... Bueno de que es, eh, ha perdido un poquito de confianza ¿no? el, el mister en el belga, pero para mí es un futbolista que en segunda división B se salió y que si está bien podría dar cosas al Cartagena, es un perfil diferente, como decíamos antes con Dauda eh, al de Alex Gallar, mm, quizá más profundo, quizá más llegador, también con un perfil eh, de mayor disparo, con la pierna derecha, bueno, eh, creo que es un futbolista que puede aportar cosas, pero... Ahora sí, tiene que ponerse ya Porque ya hemos llegado a septiembre Y la verdad que nos cuesta Nos cuesta un poquito verlo en el once titular Ahora mismo la verdad que se queda Es difícil vislumbrarlo Y de hecho la llegada de Kazaki de Dauda Le van a dar todavía más competencia En ese sector de, de tres cuartos de ataque ¿no? Por eso lo que decimos no, eh, Tiene que ponerse las pilas prontísimo O si no Le van a pasar por delante Los, los demás futbolistas del, del primer equipo Mariette, lo que me da pena esto llegó un poco tarde, ojalá se hubiera quedado del ADI. Bueno, yo creo que lo de ADI era un ciclo que terminaba y los ciclos cuando terminan hay que cerrarlos. En este caso, creo que el club eh, no solamente dejó salir al ADI, bueno, en este caso no renovó al ADI por lo futbolístico, sino que lo hizo por, por otras cosas, no, por un ciclo que ya había terminado y, y entendían pues que la marcha Tenerife era, era apropiada para él. El Adi, ya había intentado estar en el Tenerife otra, otra temporada, hace dos. Finalmente no se, se frustró su fichaje porque Belmonte y Brace pusieron todo de su parte con el objetivo de que se quedase en el Cartagena y, y en esta ocasión pues el Adi finalmente se marchó a las islas y está en un equipo que a mí me parece un, un equipazo, otro plantillón, ¿eh? Me parece que se han reforzado muy bien en Tenerife, pero muy, 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 muy bien y que pueden estar en la lucha por el playoff, sin lugar a dudas, ¿eh? Ojalá, bueno. Es decir, eh, me puedo equivocar y me estoy tirando mucha, muchos triples, pero tengo la sensación de que pueden estar ahí arriba, ¿eh? porque estamos hablando de un equipo serio, serio de verdad. Serio, serio de verdad. Y sobre todo con los refuerzos del día 31, del Deadline, del deadline, deadline Day, que no me salía. Eh, creo que pueden estar muy, muy, muy arriba. Muy, muy arriba. Bueno, pues eh, lo dicho, vamos a ir a comer porque a las seis y cuarto. Empieza el partido y nosotros tenemos que estar bastante antes para poder contarlo para todos vosotros. Dar las gracias a la Sociedad Deportiva Leyoga por estar ahí. Dar las gracias a todos los que estáis al otro lado de Twitch. Yo no sé qué más deciros. Gracias por estar ahí siguiendo esta previa. A mí me hace muy feliz que cualquier cosa que hagamos estéis unos cuantos acérrimos eh, siempre al otro lado del, del canal. Ya sabéis que podéis suscribiros con Amazon Prime, que es de forma gratuita y nos ayuda. Podéis hacerlo, por supuesto, sin él, pero con Amazon Prime es gratis y nos ayuda muchísimo. Eh, seguirnos en el canal, que nos viene de, de maravilla. Y esta tarde, a partir de las 6 menos cuarto, 107.9 de la FM, MixLR, y luego todo en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y por supuesto en FXista.es, la web de referencia del deporte de cartagenero, donde están currando muchísimo los compañeros y al que. Y en la que tenéis que echar un vistazo porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Lo dicho, nos escuchamos dentro de apenas tres horitas y poco. Nos vamos, descansamos, comemos y en un ratito nos vemos en ese encuentro precioso que va a enfrentar al Cartagena y a la Real Sociedad B. Un saludo, ahora hablamos.